Nos encontramos en el Centro Histórico de Quito, uno de los puntos de la capital ecuatoriana en donde diariamente se congregan decenas de personas, entre ecuatorianos y extranjeros, quienes vienen a dejarse envolver por cada uno de los rincones que hacen mágico a este lugar. De seguro, si tú has venido al Centro Histórico, también te has encontrado con un grupo de personas con una vestimenta algo peculiar. Ellos son los poncheros. Hoy te vamos a contar un poco más acerca de esta tradición quiteña. Acompáñame. Antes de conocer más sobre los poncheros que se han convertido en parte de la identidad de la capital ecuatoriana, hagamos un recorrido por el Centro Histórico de Quito, espacio que debido a sus casas coloniales, imponentes catedrales, estrechas calles de piedra y plazas llenas de historia, fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Y es que el Centro Histórico de Quito es considerado el más grande de Sudamérica y uno de los mejores conservados, no solo en infraestructura, sino también en cultura y esencia. Caminar por este lugar es conectar un poco con el corazón de la ciudad. En este punto existen barrios históricos como el Tejar, La Tola, San Juan, San Roque y La Ronda, museos y centros culturales que permiten conocer el arte y valorar la historia de la Carita de Dios y de todo un país. Por ejemplo, está el Museo de la Ciudad y el Museo Numismático del Banco Central. Encontramos imponentes iglesias como la Iglesia de la Compañía de Jesús, el Convento de San Francisco y la Iglesia de Santo Domingo. Pero eso no es todo, porque aquí en el Centro Histórico está la Plaza de la Independencia, en donde se ubica el Palacio de Carondelet, o Palacio Presidencial, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. El Centro Histórico de la capital también es el escenario de un comercio movido, y en medio de ese comercio encontramos a los vendedores de espumilla y ponche. El ponche, una tradición que ha pasado de generación en generación y que se resiste a desaparecer. Me encuentro con Mayra Remache, una de las poncheras de la Asociación La Magolita. Ella nos va a contar un poco acerca de este trabajo, acerca del ponche. Vamos a conocer un poco más. Nosotros actualmente somos 46 socios, entre hombres, mujeres, antiguos y nueva generación. En el Centro Histórico nos encontramos siete integrantes vendiendo el ponche. Y por favor, ¿nos puede contar un poco más acerca de esta bebida tradicional? Sabemos que en este caso algunos de los ingredientes son secretos, pero quisiéramos saber a breves rasgos cómo se prepara. Bueno, los principales ingredientes del ponche son malta de cebada, azúcar y vainilla. Se hace a base de la batidora y, como usted dice, tenemos nuestro secreto. Y no lo podemos revelar, porque eso es ya herencia. Y hablando de esto que usted menciona, el tema de la herencia, ¿cuántos años aproximadamente lleva usted preparando el ponche? ¿Quién le enseñó? Bueno, la herencia es de mi papá. Y, como dice, es herencia de mi papá, lo aprendí de él. Y llevo realizando el oficio del ponche 5 años, reciente yo, 5 años. Pero mi papá ya vende más años, como le digo, y sigue vendiendo. Y en este caso quisiéramos saber, hemos escuchado que el ponche se remonta desde hace más de 200 años. Un poco, si usted conoce acerca de este tema, y también la duda, ¿el ponche es una bebida o es un postre? El ponche ya es más de 200 años en su existencia. Y como le dije, esto es herencia, va de abuelos, bisabuelos, papás, y por ejemplo, en mi caso, yo soy la cuarta generación. Y el ponche es un postre tradicional porque es espumoso, con su morita y algo, un postre tradicional de Quito. Y quisiéramos que nos cuente un poco acerca de la vestimenta, esta vestimenta blanca, pantalón azul y el sombrerito. Y también el carrito en donde transportan el ponche, por supuesto. Del uniforme, como le digo, esto es herencia. Los antiguos, se podría decir, ellos hicieron el uniforme. Esto, como dice, ya viene de más de 200 años el uniforme y nosotros estamos tratando de mantener. Parecemos marineritos, sí, pero este es nuestro uniforme. Y toda la gente, todos nos puede reconocer, nos puede ver, y pues por nuestro uniforme, como usted dice, por el sombrerito marinero y el mandil blanco. Y también el coche donde transportamos el ponche es de un cochecito de madera. Se
También quisiéramos saber si usted tiene alguna anécdota durante todo este recorrido por el centro histórico, vendiendo el ponche, alguna anécdota que quizá nos pueda compartir, y también dentro de su anécdota conocer, por supuesto, quiénes consumen más el ponche, ecuatorianos o extranjeros, y qué les dicen ellos. Referente a la anécdota, tengo muchas, se podría decir, durante estos 5 años que realizo el oficio del ponche. Pero lo más loco, como se podría decir, es que me caí en el bus. al momento de vender en el bus, como usted sabe, con el movimiento, la caída. Pero como le digo, siempre la gente quiteña es muy amable, muy, muy solidaria. Me ayudaron a levantarme, no pasó nada y a seguir. ¿Y quiénes consumen más el ponche, ecuatorianos o extranjeros? Por supuesto que los ecuatorianos y más los quiteños, porque el ponche es quiteño. Y cuando un extranjero le ha comprado el ponche, ¿cuál es su primera reacción? ¿Qué le dice? Bueno, los extranjeros nos compran, sí, por la, ¿cómo le explico? Por la curiosidad de vernos a nosotros uniformados, con los coches, y nos compran. Pero la reacción de ellos es, wow. Y esto es algo único. Y como le digo, esto es algo único y solo lo encontramos en Quito. Ponche, una tradición quiteña que pasa de generación en generación. Ya conocimos un poco acerca de la historia de Mayra, una de las poncheras que trabaja aquí en el Centro Histórico de Quito. Nos contó algunos de los ingredientes, los otros no los pudo revelar porque son secretos. Quizá ahí radica lo mágico de este postre quiteño. Gracias por acompañarnos en este especial de Corape. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV. Mi nombre es Elba Luzardo, un abrazo fuerte.